Bueno, pues por parte de la Junta de Castilla y León teníamos muchas ganas de visitar la empresa Reydel, agradecer que hoy nos enseñen cómo funciona esta empresa. Es una empresa muy importante por varias características. Primero, porque está situada aquí en plena Tierra de Campos, en Medina de Río Seco. Creemos que es una empresa que ha apostado por situarse en el mundo rural y con eso pues genera empleo y sobre todo asienta población en estas zonas rurales de Castilla y León. Y por tanto el agradecimiento a Reydel, a su presidente, por haber apostado por Castilla y León. La empresa Reydel, en principio, yo creo que uno de los factores que le llevan a sentarse aquí es porque muy cerca está, empieza fabricando para salpicaderos, revestimientos interiores, para la alianza Renault-Nissan, concretamente para las fábricas de Valladolid y Palencia, y han sabido diversificar esa producción y adaptarla para y diversificar los clientes, produciendo ahora para otros ensambladores de vehículos en el panorama nacional. Además de eso, tengo que reconocer que la empresa Reydel es una empresa tractora. ¿Y qué quiere decir esto? Que donde hay una empresa tractora, normalmente vienen otras empresas a sentarse como proveedores de la propia empresa. Y el ejemplo lo tenemos hace poco, que una empresa catalana ha anunciado que se va a establecer aquí, también en Medina de Río Seco, y que va a generar empleo para otras 60, más o menos, para otras 60 personas. Personas que son de por aquí y que, por lo tanto, pues van a conseguir que también haya más empleo y haya más población en estos municipios de, como digo, de nuestra Castilla y rural, de nuestra Castilla y León rural. Estamos hablando de una empresa que produce para un sector, que es el sector del automóvil, que es un sector que tiene una gran importancia en Castilla y León. Tengan en cuenta que supone más o menos el 25% de todo el Producto Interior Bruto Industrial, el sector del automóvil, que tenemos aquí ahora mismo 4 ensambladoras de vehículos en Castilla y León y unas cerca de 200 fábricas de componentes del automóvil, que es un sector que además da trabajo más o menos a unos 35.000 empleos directos. Y tengan en cuenta que el sector industrial tiene una ventaja, que por cada empleo directo que se genera en el sector, da trabajo o genera otros 2 empleos indirectos. De manera que estamos hablando no solamente de los 35.000 empleos directos, sino de otros 70.000 como mínimo empleos indirectos en otros sectores. Por lo tanto, es un sector, como digo, de muchísima importancia, y prueba de ello es que Castilla y León ahora mismo somos los primeros productores de España por capacidad. Representamos aproximadamente el 20% de toda la producción nacional de automóviles y de componentes. Y esto yo creo que gracias a la existencia de unos planes industriales ahora mismo en marcha en las ensambladoras. Estoy hablando de la alianza Nissan-Renault. Estoy hablando de Iveco, que son, que estamos hablando de 2 fábricas de Renault, Nissan en Ávila, como conocen, ya con una viabilidad, y estamos hablando de Iveco. Y en ese sentido existen planes industriales para en todas estas fábricas en este momento, planes industriales que van a suponer unas fuertes inversiones en Castilla y León, pero lo que es más importante, van a suponer la permanencia de estas empresas en Castilla y León. Y esto nos vamos a seguir teniendo, como siendo, liderando la producción relacionada con el automóvil en España. Yo creo que el hecho de que existan estas ensambladoras hace que nuestro tejido para producir componentes pues esté aquí, donde está, en este caso, en Medina de Río Seco. Y bueno, pues la existencia de esos planes pues augura un futuro bueno en Castilla y León. Y bueno, pues yo creo que hoy mismo lo que nos agradecemos enormemente a la empresa, a Reydel, que nos haya invitado, que haya venido su presidente, que no sé dónde vives exactamente, señor Ronald, en París, y que se haya desplazado hasta aquí hoy y nos muestren lo que hacen aquí, en Medina de Río Seco. ¿Alguna pregunta o algo?